A todos y por supuesto a los ponentes que, como decía, nos rebajan bastante la media de edad y esto es de agradecer. En fin, presento a José Luis López Díez, que es el. Oye, José Manuel. A José Manuel, me acabo con otro compañero. Quien es el autor de este librito que os han ofrecido, que ha hecho un estudio exhaustivo sobre los marinos de Porto, o sea, de los. Portugalujos que participaron en la Marina Auxiliar de Guerra de Euskadi. Y bueno, es el tema que desarrollará más ampliamente hoy Anne Pardo, que, bueno, como ella dice, es hija de, porque fue su aita el que hizo el libro más importante, más consistente sobre el tema. Y efectivamente, la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi tiene sentido aquí, porque fue precisamente en este local, en el hotel antiguo de Portugalete, donde estuvo la sede de la delegación. Bueno, para nosotros también ha sido una sorpresa, porque esto ha sido también un poco un hallazgo sobre un work in progress, que le dicen ahora, ¿no? Nos hemos interesado por los maquetistas de Portugalete, que tienen representada la batalla de Machichaco. Y a partir de ahí hemos entrado en contacto con la asociación Machichaco El Carteá, a la que, bueno, les agradecemos vivamente la colaboración que nos han prestado. Y a partir de ahí, pues, bueno, hemos ido también coincidiendo con el 700 aniversario de Portugalete, que empieza este año, o que se celebra este año. Y bueno, pues todo esto nos sirve para tener un buen pretexto para oír hablar de estos temas y reflexionar. La conferencia ha tenido un previo, que es la inauguración que hicimos el miércoles en la Torre de Salazar, que merece la pena verla. Y bueno, somos parte, ¿no? Pero la verdad creo que no nos va a defraudar. Y una continuación que será mañana con el homenaje por una parte institucional y por otra parte un poco más popular, que protagonizarán también compañeros de Oroitus y otras asociaciones y bueno, otros entes que andan por el pueblo y que va a consistir también en un paseo por la ría y tal, que bueno, ya lo veréis mañana si estáis por aquí a partir de las 12. Bueno, dejo la palabra a los ponentes. Es que recasco. Bueno, por empezar por alguna parte, y prefiero que todos lo tenéis claro, por si acaso os subrayo que la conferenciante de hoy es Ollane, que está aquí a mi izquierda, y yo me voy a limitar a presentarla un poco a ella y, en primer lugar, decir unas pocas palabras sobre ese folleto que tenéis entre las manos. Bueno, como es sabido, el Gran Hotel Puente Colgante ocupa el solar del Hotel Portugalete, donde estuvo la delegación de la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi desde octubre de 1936, que es cuando se creó por el gobierno vasco, hasta junio de 1937, que es cuando se evacuó la villa. Por lo tanto, estamos en el sitio más adecuado para comentar muy superficialmente la presencia de Portugalete en la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi, que es como se ha anunciado la publicación que hoy presenta Oroitus Kultur Elkartea. Bien. En el libro Euskadiko Gudontziria, la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi 1936-1939, que es una obra ejemplar en el mejor sentido de la palabra y no porque yo lo diga, Juan Pardo Sangil, que es el autor, ya advertía que la lista de personas que sirvieron en dicha marina estaba incompleta. Al revisarla y cotejarla con otros documentos, incluidas todas las nóminas de la Marina, que están disponibles para cualquiera que las quiera consultar en DocuClick o buscador Badator, como queráis, en Internet, me di cuenta de que los portugalujos superaban en más del doble a los que indicaba Pardo. Y a Oroitus le pareció conveniente que esos datos se publicaran aprovechando nuestra idea de conmemorar en la villa el 85 aniversario de la batalla de Machichaco, en colaboración con otras entidades que, bueno, que en su mayor parte, si no son todas, pues están recogidas, aunque sea en forma de logo, en el cartel que anuncia estas actividades. Entonces, es un poco, diga lo que diga, pues, en fin, seguramente me dejaré alguna en el tintero, pero bueno, puestos a mencionarlas, pues
diríamos, entidades privadas como la Compañía de Remolcadores Ibaizábal, públicas como el Instituto Gogora o el Museo Marítimo Vasco, el Museo Plasencia de Butrón, que está en Plentzia, el Ayuntamiento de Portugalete, por supuesto, Portugalete 700, y otras populares como Matxitxako Elkartea, aquí tenemos a su presidente y otro miembro que han venido, el Club de Remo San Nicolás, que participará en el acto de mañana, o la Asociación Vizcaína de Modelismo Estático, que es la autora de las magníficas maquetas que tenemos expuestas en la Torre de Salazar. Bueno, ya digo en el folleto que me he limitado a corregir y ampliar hasta cierto punto la información, como siempre con la ayuda inestimable del Archivo Municipal de Portugalete. Bueno, esto no lo digo por hacer la pelota, esto lo digo porque es la pura verdad. O sea, las nóminas han servido, pero si no hubiera tenido a mano, por ejemplo, un padrón de habitantes del año 1935, pues no, tampoco hubiera podido certificar muy bien que estas personas vivían en Portugalete. Entonces hay que decirlo todo. Bueno, desde luego cada uno de los marinos merecía una semblanza, por breve que fuera, sobre todo si, como les sucedía a muchos, combatieron en tierra, fueron represaliados o se exiliaron. Por mencionar algunos ejemplos, así un poco escogidos, pues bueno, Gervasio Borruza, que es el primero de la lista, pues fue condenado por participar en la organización clandestina del Partido Comunista. Allá por 1943 fue condenado a 12 años, si no me equivoco, en un consejo de guerra celebrado en Madrid. No creo que los llegara a cumplir, pero bueno, por lo menos todos. Ángel Barañano estuvo en las cárceles del Dueso y del puerto de Santa María. José Gaviña marchó a la República Dominicana. José Urquiri pasó por la prisión de Escava o Fuerte de San Cristóbal, como queráis. Pero esta investigación se habría alargado y complicado tanto que hubiera sido difícil acabarla de manera satisfactoria y a tiempo. Que es lo que digo siempre, pero en este caso también es verdad. Con esto quiero subrayar que estas personas, aunque aparecen ahí como miembros de la Marina de Guerra Auxiliar de Portugalete, tienen un historial político y militar bastante más largo en algunos casos de lo que he recogido ahí. No obstante, en algunos casos me ha parecido interesante puntualizar o ahondar un poco más en lo que era, pues eso, la vida de esta gente, ¿no? Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues por eso he preferido hacer algo más esquemático. Y siguiendo igualmente el criterio de Pardo, he incluido a los colaboradores de Lezo Urristieta del contrabando de armas republicanas, aunque no pertenecieron a la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi. Bueno, el nombre de Lezo yo creo que suena bastante, sobre todo desde un tiempo a esta parte, asociado a la palabra contrabandista, que en principio parece muy fea, pero en este caso era por una causa noble, vamos a decir, como era el de traer armas para la República. Entonces, pues bueno, hay una serie de personas que navegaron con él en su yate machino y que Juan Pardo San Gil también recoge en el libro, en una lista aparte. Y como entre ellas había pues tres portugalujos, por lo menos que yo haya detectado, pues me ha parecido conveniente ponerlas, eso sí, aclarando que no pertenecieron oficialmente a la Marina. Pero desde luego pues su labor pudo ser tan importante o más como la de los demás. Bien, también quiero recordar a todas las personas, mayormente guipuzcoanas, que servían en la Marina cuando estaban refugiadas en Portugalete. Puestos a hacer un trabajo exhaustivo, como ha comentado Esther, pues claro, hubiéramos tenido que incluir también a todas estas personas, que según mis cálculos son unas 22. Estamos hablando de gente que vino de pueblos de Guipúzcoa, huyendo del avance de las tropas franquistas, y se estableció temporalmente en Portugalete, claro. El problema que hay es que en todos los casos no tenemos la certeza de que pertenecieran a la Marina durante el tiempo que estuvieron aquí viviendo. Entonces, por eso digo que como mínimo son 22. Personas que estuvieron refugiadas aquí y pertenecieron a la Marina, creo que son todos guipuzcoanos, si no me equivoco, también puede haber alguno de las fuerzas navales del Cantábrico, creo que serían por lo menos 35, por ahí. La mayoría de ellos, como pongo ahí, procedían de Pasaya, y entre estos de Pasaya, pues hay que decir que la mayoría o una parte importante de ellos pues formaban parte de la colonia gallega de aquel pueblo, que también tiene mucha tradición y mucho arraigo, ¿no? Por lo menos que yo sepa. Entonces, bueno, aunque no podemos llegar hasta
abarcar tanto, por lo menos, sí, por lo menos que quede constancia de eso. Vale. Y ya, a ver, termino subrayando un par de datos que contradicen ideas preconcebidas. Uno es que, según parece, apenas la mitad de esos 34 portugalujos trabajaban en la mar antes de ingresar en la marina. Con esto quiero decir que la idea de que todos eran arranchales o solo se habían dedicado a eso, pues por lo menos en lo que toca a Portugalete no es cierta. De hecho, yo también me he quedado un poco sorprendido de ver que un laminador podía ser marino, pero bueno, son las circunstancias de la guerra y es lo que hay, ¿no? En fin, y otra es que la mayoría de estos portugalujos pertenecían a la Unión General de Trabajadores y algunos de ellos incluso, al mismo tiempo estaban afiliados a Acción Nacionalista Vasca. O sea, simplemente para romper quizás un poco el tópico y la asociación de ideas, ¿no? Por lo menos en lo que toca a este pueblo. Y por mi parte, pues no voy a decir nada más. Únicamente, pues ahora le voy a pasar la palabra a Ollane Pardo Pérez, que como ya hemos explicado, pues bueno, es la continuadora del legado de su padre, continuadora y divulgadora. Ella tiene, por una cuestión de formación y también de edad, seguramente pues un abanico más amplio, vamos a decir, de recursos para divulgar este legado, entre ellos pues la elaboración de algún documental que ya nos comentará y esto, ¿eh? Y entonces pues sin más, os dejo con Ollane. Igual los móviles en silencio de momento, que se me ha olvidado comentar. Bueno, si alguien le pita, le echo la bronca. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias por las presentaciones. Bueno, itzaldia erderaz egingo dut, ba, bueno, pixkatan okulertzeko, baino, ondo ulertzen da? Baina, bueno, euskalduna naiz, osea, que amaieran norbaite galderaren bat edo egin nahi baldin badu, ba, nahi duen hizkuntzan egitea eta libre sentitu. Bueno, comentaba que eso, que haré la presentación en castellano, pero bueno, luego que cada uno, si quiere comentar o lo que sea, que se exprese en la lengua que quiera. Bueno, pues, como ya me han presentado, que como decía antes, bueno, pues al final soy hija de, pero voy a empezar un poco agradeciendo porque además en la situación en la que estamos viviendo tristemente últimamente, creo que se pone muy en evidencia lo importante que es la memoria, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que se merece un muy grande eskerrikasco la Asociación Oroitus de Portugalete, porque bueno, pues al final actos como este y sacar a luz cosas y recordar un poco errores del pasado es importante cada vez más. Y bueno, pues es que ricasco por todo este trabajo que habéis hecho y por toda la organización. Y bueno, pues eso, como decía también, pues es que ricasco a Juan Pardo Sanjil, que fue mi padre y que, pues como comentabais, yo al final aquí lo que hago es poner la voz, pero todo lo que voy a compartir, todas las imágenes, vídeos, la documentación, la información, al final pues son cosas que él me contó a mí, pero también que podéis encontrar en sus libros, en sus publicaciones, en una página web que bueno, pues no está quizá muy actualizada respecto a todo lo que nos ha contado José Manuel, pero bueno, está bastante completa, incluso os podéis descargar su mayor libro en PDF y bueno, pues la tenéis ahí para si alguno quiere ahondar más en el tema. Bueno, pues me imagino que todos ya sabréis, pero bueno, es importante saber la situación en la que se encontraba el país en el momento en el que surge la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi, ¿no? Estamos en el 36 y aunque Euskadi estaba era del Banco Republicano, pues en la mar la situación era bastante diferente. Por lo menos en el mar Cantábrico, la mayoría de, o bueno, la fuerza mayor estaba del bando sublevado, tenían mejores barcos, personal mejor preparado e incluso las fuerzas navales del Cantábrico, que eran las del bando republicano, pues en muchos casos los altos cargos eran en realidad afines a,
a Franco. Entonces, bueno, pues eran bastante ineficaces. Todo esto ejercía una influencia bastante negativa en los ánimos de la población civil, bueno, pues toda la gente que ejercía la pesca o que se dedicaba a la marina mercante. Y además, pues bueno, como ya sabéis, el mar, y más en una situación como esta, que además Euskadi en ese momento se encontraba casi como una isla, ya que estaba rodeada por territorios sublevados, pues bueno, el mar era una vía de escape y una forma en la que poder evacuar refugiados e incluso permitir que entrasen mercancías. Entonces, bueno, todo esto es lo que lleva un poco a José Antonio Aguirre en octubre del 36 a crear la sección de defensa marina, o sea, la sección de marina, perdón, y nombra a Joaquín de Guía, que es esta persona de la imagen, como jefe de la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi. Como ya sabéis, o bueno, como el nombre bien indica, era auxiliar porque en un inicio la intención con la que se creó esta marina no era una fuerza militar como tal, sino ejercer o hacer funciones un poco auxiliares y secundarias para permitir a las fuerzas navales del Cantábrico que se centrasen pues ya más en temas de combate y en otras labores bueno, pues de otro calibre. Una de las cosas que era bastante singular e importante en este caso era que la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi dependía única y exclusivamente del gobierno vasco, de la Consejería de Defensa. Y bueno, pues como ya he explicado un poco, las funciones principales a las que se dedicaría esta marina pues eran labores quizá más secundarias, que básicamente era pues bueno, asegurar que se pudiera desarrollar el ejercicio de la pesca y el tráfico mercante con normalidad en época de guerra, limpiar de minas los puertos y las costas vascas y proteger a los pueblos costeros de posibles ataques. Y también, bueno, en algunos momentos, pues escolta de buques y bueno, que sí, de buques. Entonces, bueno, como veis, en un principio no se suponía que no estaban preparados para, o la idea no era combatir, pero bueno, pues a veces tocaba. Para que veáis un poco en acción, os he traído un cortito vídeo con imágenes de archivo que, bueno, que lo editó también mi padre y creo que es bastante ilustrativo. Thank you.
espero que os haya gustado. Me imagino que sí, porque os he traído varios vídeos. Vale, bueno, pues ahora que ya visualizamos un poco, ¿no?, cómo eran aquellos bows y bueno, pues el aspecto que tenían, bows eran algunos, aquellos barcos, bueno, paso a explicaros un poco, bueno, pues de dónde salían o qué eran aquellos barcos, ¿no? Pues uno de los primeros problemas con los que se encontró el gobierno vasco fue que, bueno, pues obviamente no tenían buques de guerra y no tenían personal militar para ello. Entonces, bueno, lo que hicieron fue confiscar una serie de barcos que estaban parados en Bilbao debido a la guerra, bueno, en Portugalete aquí en realidad, y la mayoría de ellos eran de pasajes y de la empresa Pisbe. Entonces, bueno, básicamente lo que hicieron fue eliminar todo tipo de elementos que eran inservibles para la nueva labor que iban a desempeñar, pues todo tipo de elementos relacionados más con la pesca, etcétera, y bueno, pintarlos de gris, que por ejemplo algo que, bueno, ya como lo ha desvelado José Manuel con el documental con el que hemos estado trabajando, nos comentaba Miren de Guía, pues que la elección del gris podría haber sido porque Joaquín de Guía, que era su padre, bueno, pues tenía cierta afinidad hacia la marina inglesa y, bueno, pues por lo visto la marina inglesa también utilizaba ese color y parece ser que puede ser que viniera de ahí. Luego les pintaban la inicial de cada barco en negro, luego veremos, y iban con la ikurriña y la bandera republicana. Entonces, bueno, había diferentes tipos, entre ellos estarían bueno, los bows armados, las dragaminas, ahora voy a pasar a explicaros, pero también había, por eso os he traído esta fotografía de aquí, algunos barcos de las fuerzas navales del Cantábrico, que como os he dicho al principio, bueno, pues había varios conflictos porque muchos de los altos cargos en realidad eran afines a los sublevados. Entonces, incluso había también buques que desde las fuerzas navales del Cantábrico la tripulación se amotinó y pasaron a formar parte de la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi, entre ellos el destructor Fiscar. Entonces, bueno, de todos estos barcos, los únicos que en realidad iban armados eran los que se llamaron bows, que eran barcos bacaladeros y bueno, pues tenían dos cañones y ametralladoras, y los principales serían, bueno, este por ejemplo que veis aquí en imagen es el Vendaval, que luego pasa a ser el Navarra, y luego bueno, pues los principales eran el Guipúzcoa, el Vizcaya, el Áraba y el Navarra. Aquí veis por ejemplo el cañón de proa en el Donostia, que era un bow un poco más pequeñito, el Vizcaya, este el Iparreko Izarra, que luego fueron añadiendo nuevos, entonces bueno, nuevas embarcaciones de menor envergadura, y este es un ejemplo de ello. Y luego esto es un proyecto que al final no se acabó realizando, pero bueno, también para armar con tres ametralladoras un pequeño yate que bautizaron como Isaro. Entonces, bueno, estos eran los únicos que iban armados, todos los demás desarrollaban otro tipo de labores. Y pues entre ellas la más importante sería la que hacían los dragaminas, que eran pescas, o sea, parejas de barcos pesqueros de arrastre a los que se les colocó un aparejo, y bueno, como se ve en este esquema, pues básicamente lo que hacían era enganchar las minas, desactivarlas, bueno, pues como os podéis imaginar era una labor bastante peligrosa, y de hecho, bueno, pues hubo algunas personas que fallecieron desarrollando esto. Para que veáis un poco las minas, os traigo también esta imagen, que además, bueno, el almacén de minas estaba aquí adelante. Antes comentamos que ya no queda nada, ¿no? Pero bueno, pues esta imagen era de aquí. Bueno, ¿y quiénes iban en todos estos barcos y en estos bows, ¿no? ¿Cómo, de dónde se sacaba? Os comentaba antes que otro de los problemas era que no había personal formado. Entonces lo que el gobierno vasco hizo fue en noviembre del 36 se decretó la creación del voluntariado del mar, que bueno, en teoría los requisitos, que luego pues lo debatimos si queréis, pero los requisitos era que había que tener al menos 6 meses de experiencia en la mar, ¿no? Ya fuese en barcos de pesca o en marina mercante,
y entre 18 y 60 años. Se presentaron más de 3.000 personas y finalmente a lo largo de, bueno, de toda la duración de la Marina formaron 920 personas, formaron parte de ella, entre ellas tres mujeres, porque bueno, también había personal administrativo, oficinas, etcétera. Y bueno, ahora se ha actualizado, pero aparentemente 15 de ellos eran de Portugalete, aunque ¿cuántos eran según ahora? 32 estaban. 34. Entonces, bueno, este por ejemplo era de la cartilla que se les daba. Os he traído aquí la lista de los 15. Pero bueno, deciros que si alguno quiere investigar, en la página web que os he mencionado antes hay un directorio en el que podéis buscar por nombre, por apellido, por localización, y bueno, aparece la documentación, incluso fotografías de bastante calidad que os podéis descargar. O sea que si alguno luego por su cuenta quiere indagar, pues podéis hacerlo ahí. Entonces, bueno, como os comentaba, uno de los problemas que tenían, bueno, los problemas, pues era que obviamente no, casi nadie tenía realmente formación militar. De hecho, bueno, ya también la indumentaria o la forma en la que iban vestidos no llevaban ningún tipo de galón ni nada que identificase su rango y, bueno, pues, finalmente... Eran, sí que es verdad que lo que comentabas, ¿no? Que si no todos igual estaban vinculados a la mar, pero bueno, pues por ejemplo sabemos que el último superviviente, antes he comentado, ¿no? Que se suponía que tenían que ser entre 18 y 60 años, y el último superviviente que queda en la Marina, que es Juan Azcárate, pues bueno, se presentó con 14 años y tampoco nadie se dio cuenta, así que probablemente pues puede ser. Entonces, bueno, finalmente eso, al final eran personas, digamos, normales, que lo que... pues, esa falta de formación militar la suplían con, bueno, pues ese querer defender a sus familias, a su tierra y a sus ideas al final. Y bueno, decir también algo característico era que luego la nomenclatura jerárquica que se utilizó para los diferentes rangos dentro de los barcos, a pesar de, bueno, los comandantes sí que pasaron a ser tenientes, pero el resto adoptó la misma nomenclatura que se utilizaba en la Marina Civil. Y bueno, pues como se ha comentado antes también, pues cuando en junio cayó Bilbao, toda la Marina se trasladó a Santander y pasó a integrarse en las fuerzas navales del Cantábrico, y luego ya cuando en agosto cayó Santander también, pues la mayoría de ellos consiguió huir a Francia, aunque prácticamente la mitad volvió y siguió peleando en la guerra hasta que esta terminó, y muchos de ellos también siguieron luchando en el bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ¿por qué hoy justo estamos hoy aquí y además en este lugar, ¿no? Pues bueno, me imagino que ya sabréis que es el 85 aniversario de la Batalla de Machichaco, que bueno, aunque digamos empezó hoy a la noche, hace 85 años, sucedió mañana. Y bueno, es la batalla, como al principio comentábamos, ¿no? La intención o el objetivo con el que se creó esta marina pues no era combatir, y realmente no estaban preparados para ello, pero pues bueno, era una guerra y obviamente pues tuvieron que participar en varios combates. Y bueno, la batalla de Machichaco fue al final la más simbólica y bueno, pues o sea, fue simbólica pues porque era una batalla totalmente desigual, luego lo veremos, pero también demostraba o se vio un poco como el ejemplo de, bueno, pues del valor o del esfuerzo y lo que estaban dispuestos a arriesgar el pueblo vasco, ¿no? Y bueno, todo esto comenzó cuando había bueno, un mercante, que es el Galdames, que es el que vemos aquí en la imagen, que tenía que transportar 173 pasajeros civiles, más algo de armamento y unas monedas recién acuñadas en Bélgica para el gobierno vasco. Y bueno, pues estaba en Bayona y tenía que venir hasta Bilbao, con lo cual el gobierno vasco llamó a los BOUS Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y Donostia para que escoltaran al barco hasta Bilbao. Como ya sabía, bueno, y una cosa que también bueno, pues había mencionado, es que hubo uno de los fallecidos que fue Portugalejo, que era Gerardo Tovar y tenía 28 años y era marinero en el BOU Guipúzcoa.
Entonces, bueno, estos, para que los veáis, pues justo este es el BOU Guipúzcoa, donde estaba él, el Vizcaya, este era el Donostia, que era un BOU más pequeñito, el Navarra, y bueno, este era simplemente algunos de los cañones del acorazado Canarias, que fue el barco con el crucero con el que se encontraron, que era el buque insignia de la Marina franquista. Y bueno, pues os podéis imaginar la diferencia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues como ya tenían aviso, el convoy tenía aviso de que en el camino se iban a encontrar con, o bueno, de que merodeaban por allí buques franquistas, decidieron partir de noche con las luces apagadas, las radios apagadas, y con tan mala suerte de que, bueno, pues hubo una enorme tormenta, la mar estaba muy, muy, muy movida, y a la mañana siguiente, o bueno, cuando empezó ya la luz del alba, el Guipúzcoa y el Vizcaya se dieron cuenta de que habían perdido al resto del convoy. Entonces decidieron separarse para ver si lo encontraban, y en ese separarse, pues el Guipúzcoa se topó con el crucero Canarias. Este empezó a disparar, el Guipúzcoa pues respondió, y bueno, algo significativo fue que provocó la primera víctima del buque Canarias durante toda la guerra, lo cual esto pues también a ellos les impactó, pero bueno, mantuvieron una lucha bastante, bastante dura. El Guipúzcoa tenía mucho menos alcance de tiro que el Canarias, con lo cual se acercó a la costa para que allí, bueno, lo veis ahí en el mapa, ¿no? Pero había varias baterías en la costa que apoyaron al BOU, y entonces el Canarias se retiró y el Guipúzcoa pudo entrar a Portugalete a ser, bueno, pues reparado, porque estaba bastante seriamente dañado. Vuelvo al mapa porque otra cosa, bueno, una de las cosas positivas, entre comillas, de esta batalla fue que mientras el Canarias estaba manteniendo esa batalla con el Guipúzcoa, el Vizcaya se había topado con el Jorbrug, que era un mercante de bandera estonia, que luego resultó que llevaba armamento también para el bando republicano. Entonces, bueno, estaba secuestrado en ese momento por el Canarias, y el Vizcaya consiguió rescatarlo y llevarlo hasta Bermeo. Entonces, bueno, como os contaba, el Canarias se retiró hacia el norte, y en esa retirada pues se topó con el resto del convoy, y aquí se inició la segunda parte de la batalla de Machichaco. Como os he prometido que os había traído más vídeos, pues os he traído a alguien para que os lo cuente en primera persona, que no sé si habéis visto este vídeo, pero bueno, es una entrevista que hizo Juan Pardo a Juan de Dios, que fue el último superviviente de Navarra. Y la verdad que, bueno, opináis vosotros y vosotras. El 17 de mayo de 1917, en la corte de Barranuel, el padre Manuel y la madre Angelina, y seis hermanos, cinco machos y una niña. Salimos, a Bayona era el Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y el Donostia, era uno más pequeño, una embarcación pequeña. Teníamos que ir a coger al Galdames, que era un barco mercante que estaba en Bayona, Francia, que venía con mujeres y niños a Bilbao, y alguna representación del gobierno catalán venía entre ellos. Y claro, si hubiese, nos tocó muy mal tiempo, y el barco, barcos mercantes antiguos, vacíos, pues no anda nada, mal tiempo cogimos también, y no iba para adelante. Entonces mandaron a Navarra y que digan al Guipúzcoa y a Vizcaya que sigan para adelante y quedaron nosotros con el Caldans. Hasta que a las 2 de la mañana del día vimos como el Canarias pasaba por arriba, por fuera, y nos dio una vuelta cerca de nosotros, creyendo que
nos entregaremos. Pero le dispararon y entonces salió fuera del tiro nuestro, ahí en la zona. Y al Galdames, al barco mercante, le mandamos que fuera hacia la costa, a ver si podía coger algún puerto. Pero el Canarias tampoco le dejó, le echó un cañonazo al lado y dijo, vaya usted para pasajes, que estaba con ellos, si no lo hundimos. Y claro, el capitán de mercante también no iba a dejar la muerte de mujeres y niños, y fue para pasajes. Y nosotros a luchar. Vaya, como hace... No tenías tiempo ni para pensar. Yo todo el día corriendo por uno y por otro a llevar los proyectiles a los cañones. Y el primero que se nos murió, ese siempre me recuerdo. Era el jefe de cocina, un tal Pedro, que era de Arteaga, me parece. Cogió un cuchillo de esos de lo que usaban en el barco para el bacalao. Debió de beber y marcharse, por lo que vi yo. Fue corriendo y dice, ahí voy por vosotros. Corrió en el barco hasta la punta de la proa del barco y desde allí se lanzó al agua en busca de él. Quedan. Allí quedó. Y uno de los que vi, hacía la vista, luego otro, que era de Motrico, a ese una metralla le abrió toda la espalda y allí quedó también. Y luego los quemados que subían, porque a último hora el cañonazo que dio las calderas del barco, ahí se quemaron los maquinistas, todo lo que había. Algunos subían, todo cayendo, pidiendo un cigarro para morir. El Canarias era un barco acorazado que llevaba el de proa, tres, cuatro, cinco cañones de alto calibre y a poco otros tantos. Y los costados era lo que más daño hizo. Llevaba unos cañones alemanes, cuatro cada costado, que llamaban, nombre le daban, que esos no son como los cañones, esos echaban el huevo y explotaban encima de donde querían ellos. Por eso hubo tanta muerte. Que lanzaban esos y delante del barco nuestro explotaban y todo era fuego y metralla. Y al que le peleaba, pues ya iba. Era lo más peligroso de eso. Lo que pasa es que teníamos que andar de uno para otro siempre haciendo zigzag, que no puedes poner tiro fijo al Canarias, tienes que andar en movimiento. Y era malo también para nosotros, para el tiro. Y luego encima se puso fuera del tiro. Una vez que tocó a las calderas, ya empezó todo a salir por los sitios. El honor quería estar al lado y le dijo, no, el comandante este Moreno, dijo, marcharos vosotros, y dejar a nosotros, iros para Francia o a donde sea. No nos abandonó aquel tampoco, el comandante del mundo. Quería a toda costa estar aquí. No, pero no vas a hacer, imagínate, aquel no podía hacer nada. Llevaba una ametralladora de nada. Cuando vimos, nosotros estábamos contentos en el lago, ahí quien no aguantó y se ahogó, pero el que podía vivir, a achicar los botes y ir a tierra, poco a poco. Pero no vino, empezó con los focos, nos vio ya arriba. Y los botes, ya de un pan eso, ya los puso sueltos. Nosotros no hicimos más que cortar las cuerdas y arrear los botes al agua. Y llenar, con mal tiempo enseguida cubrieron de agua. Y nosotros quedábamos en el agua a ver si nos dejaba y ir achicando, a veces luego nosotros remando, lo que sea, cogíamos la costa. Pero no, el Canarias no dejó de hecho. Vino, puso allí las pantallas y a todos nos cogía hasta arriba. Y luego al otro día, esos heridos,
no fueron con nosotros, porque el Canarias no podía entrar a pasajes porque era muy grande barcos. Entonces llevaronlos a Ferrol. Después de curarlos, trajeron a San Sebastián. Y al otro día, pues, nos cambiaron de Canarias al Velasco, de este tor pequeño, con el sutor a las pasajes. Y con mala suerte o buena suerte, que estaba aquel puerto lleno, si me recuerdo, este chiquillo, nos pusieron de fila en el muelle, había así la gente, niños y mujeres, y salta un chaval y dice: pero mamá, si son hombres como nosotros. Se salta este enfermero y dice: sí, chaval, somos hombres como vosotros. Si ves aquellos falangistas ya, pero dentro venían marineros para custodiarnos hasta la cárcel. Y resulta que entre ellos venía un hermano desde Pericuta, de la O. Y a toda costa quería marchar con el autobús a la frontera. No quisimos. Pero estaba dispuesto. Y de ahí, pues, a la cárcel. Bueno, el primer juicio solo fue pena de muerte para los guipuzcoanos por haber marchado el siglo para Bilbao. Porque ahí no dicen que eso fue voluntario de ir. A eso les dieron pena de muerte, nosotros 30 años y un día. Y al coger Bilbao, nos hicieron otra vez otro juicio. Entonces, a las 18:20, todos pena de muerte. Seguramente algún papel contrarían voluntario de que éramos, todos pena de muerte. Y así estuvimos. Pero estuvimos bien, nos tenían en las mismas celdas arriba, ¿eh? Porque los condenados a muerte estaban en los sótanos y nosotros nos dejaron arriba. ¿Cómo será el asunto que a los 3 o 4 días antes de salir nos hacen bajar a los sótanos también a nosotros? Y dijimos: ala, escribir notas y dar a otros presos para que manden para casa. El otro día, pero no, de noche no sentimos nada de abrir puertas ni luces. Y al otro día por la mañana, al de 2 días o así de bajarnos, subimos, hay que ir al juzgado. Cuando vemos en el juzgado a Calderón, ¡oye! ¡Qué alegría! De allí, con él, el director no quería dejarlo, ustedes van conmigo bajo mi responsabilidad. Salimos, era con él, y dice: a ver, ¿qué? Lo primero, los de aquí pueden ir a casa. Y los que sois de fuera vamos a poner telegramas, a cada uno a sus casas. Ponemos telegramas y ¿qué dicen en la cárcel? La gente que estáis muertos de hambre. Ahí va un bar, a dar pinchos a Bocamel. No sé por qué nombre. Y a ver, alguno de vosotros, si es chofer, puede venir conmigo de chofer. No había ninguno que era chofer. Levante a casa. Ahí resulta que Franco, este, Calderón, era secretario particular para la Marina de Franco. Entonces se entrevistó y Franco le dijo que le dijo la verdad. Sí, son vascos, esto y el otro, pero el valor que han demostrado estos hombres, no hay derecho a matarlos. Faltaba la vida de Franco. Entonces, bueno, vamos a mirar ahí. Marchó ya de 2 días. Llamó Franco. Y creo que le dijo eso, dijo el Calderón: claro, no me interesa que sean rojos ni verdes. Basta que han demostrado como españoles el valor que han demostrado.
vaya usted personalmente y ponga nuestra libertad. Y de pena de muerte a la guerra. Se entendía bastante bien, ¿no? Todo lo que... Si luego algo... Bueno, si hay alguna pregunta o lo que sea. Bueno, pues eso. Finalmente lo que sucedió, que también creo que es una lección bastante, bueno, importante, ¿no? Es que... Bueno, resultó que Manuel Calderón, que era el oficial del Canarias, pues era también vasco al final y de Deva, si no recuerdo mal. Y bueno, pues entre ellos, pues como sucedió en esta guerra, se conocían y finalmente pues intercedió personalmente ante Franco y no solo consiguió que les liberasen, se comenta, no, es verdad, que... hasta les invitó a unos calamares por la parte vieja en Donosti cuando salieron y durante el resto de su vida pues fue casi como que su protector y bueno, pues cuando necesitaron de ayuda pues para conseguir algún trabajo o lo que fuera, pues por su condición de republicanos, pues él ayudó siempre que pudo. Bueno, ¿y cuál ha sido la repercusión de la batalla de Machichaco? Pues como os contaba al principio, a pesar de la derrota, a ojos de la población vasca, pues fue vista como una victoria moral, ¿no? En la que, a pesar de la desigualdad de fuerzas, pues consiguieron, aunque sea plantar cara, hacer un poquito de daño y sobre todo, luchar hasta el final. Entonces se vio como un ejemplo pues del valor y el entusiasmo del pueblo vasco por defender sus ideales y su territorio y bueno, pues eso, su cultura, sus familias, y hasta tal punto que bueno, en el 60 se empezó a celebrar o a homenajear esta batalla en la clandestinidad y en el 78 el gobierno vasco lo declaró el día de los Itsas Gudaria con los Gudares del Mar. Y luego a raíz de esto también, no hemos comentado hasta ahora, pero bueno, en el 98 se hizo una exposición que en el Museo Naval de Donosti, que coincidió con la publicación del primer libro. He dicho que iba a echar la bronca al que le sonase el móvil. y bueno, a raíz de eso se creó la Asociación Machichaco Elkartea, que bueno, pues aquí tenemos a su presidente, de la que yo también soy miembro, y al final, un poco desde entonces, aglutina a la mayoría de familiares y personas que participaron en la Marina de Guerra y se dedica un poco pues a la divulgación y a mantener la memoria de esta fuerza naval. Y como decía también, bueno, pues al reconocimiento de las personas, este es Juan Azcárate, quien nos mencionaba antes que embarcó con 14 años y bueno, pues se dedica también un poco a homenajear y a poner en valor y a visibilizar pues estas personas y la labor que hicieron, ¿no? Y bueno, y esto era una sorpresa que os tenía guardada, que ya se ha desvelado también, pero bueno, y ahora que no, creo que ya hemos comentado, pero pues yo cuando empecé un poco
a seguir o a dar continuidad al trabajo que había empezado mi padre y a seguir divulgando este capítulo de nuestra historia, pues una de las cosas que veía era que, bueno, pues lo que vemos, ¿no? Que al final gente de mi edad para abajo ya no hay. Y que al final, no sé, creo que es algo bastante, bastante significativo, bastante importante, y que en cierta manera pues también es preocupante el que no se consiga llegar a toda la gente que creo que se debería. Entonces, un poco con esa intención, pues hemos hecho diferentes iniciativas, y la última es, llevamos 3 años haciendo un documental, que es el primer largo documental que se hace sobre la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi, en el que, bueno, contamos la historia de una forma un poco más humana, hay muchas imágenes de archivo, parte de los vídeos que habéis podido ver, pero también entrevistas a familiares, entrevista a Juan Azcárate, y lo alternamos con una animación que hemos hecho ad hoc sobre la batalla, partiendo de los cuadros de los cuadros de la batalla, y luego también una banda sonora, un tema original, para intentar darle también un toque como un poco más cercano, a intentar llegar a la gente más joven. Y bueno, pues estamos bastante contentas y contentos porque hemos conseguido que entre, la presentación va a ser dentro de un mes en el Festival de Derechos Humanos de San Sebastián, el 6 de abril. Entonces, todavía no tenemos mucha más información, pero deciros que la entrada en principio va a ser libre, así que si alguna o alguno está interesado en asistir, puede ponerse en contacto con la asociación o estar un poco pendiente, pero en principio creemos que se podrá asistir. Y luego la idea es, un poco seguir dándole continuidad y visibilidad a este documental, como os decía, para intentar un poco que esta historia llegue aún más lejos si cabe. Y nada, os voy a poner la miel en los labios y os voy a traer... esto además creo que es primicia, porque está colgado en internet, pero no lo hemos puesto en ningún sitio. Así que os traigo el tráiler del documental. Pues este era el despacho de mi padre, de Juan Pardo. Pues a pesar de que era funcionario de Hacienda, dedicó toda su vida a la investigación histórica y en especial a temas bélicos. Y había un tema en concreto que le interesó muchísimo, al que le dedicó muchísimo tiempo y esfuerzo, y era la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi. Fue una fuerza naval que creó el gobierno vasco durante la Guerra Civil, en el año 36. Y hubo un episodio que fue especialmente simbólico, y este fue la batalla de Machichaco, que tuvo lugar en Vizcaya, en el cabo Machichaco. Fueron 4 bows, que básicamente eran los barcos bacaladeros, que fueron el Donostia, el Navarra, el Guipúzcoa y el Vizcaya, que se tuvieron que enfrentar al Canarias, que era el buque insignia acorazado de la Marina franquista, y a ojos de la población se vio como un símbolo de lo que el pueblo vasco estaba dispuesto a dar y lo que estaban dispuestos a luchar por su libertad.
kontu nartzeko. Zeuek eta gazteize guztize kontu nartzeko. Zer dago biarrak ino. Eze belarik aziari, munduko barkoek handizen ataiko bar. Da, holan zeiteko, zeuen historize eroteko aurrera. Pues eso, deciros también que el documental se ha financiado gracias a, bueno, ya acabo, pero bueno, se ha financiado gracias a también al Instituto Gogora, a la Diputación de Gipuzkoa, a la Fundación Kutxa, al Ayuntamiento de Donosti y sobre todo también a un montón de personas particulares que, bueno, hicimos una campaña de crowdfunding y muchas pues dieron su apoyo y con toda esa ayuda y todas esas personas hemos conseguido sacarlo adelante. Y luego también, bueno, por ejemplo, la canción que se escuchaba es el coro de Bermeo. Bueno, la verdad que estamos muy contentas porque hemos tenido la ayuda y la participación de mucha gente. También sale Portugalete en el documental. Y nada, pues ori, eskerrik asko, entzuteagatik, que espero haberos aportado algo y lo dicho, pues si alguien tiene una pregunta. Mila esker zue, itzaldi baino zuen memoria gatik eta Portugalete parte handiz ukideu eta jente asko ez du jakin, orduen ba, eskertzen da. Danok egon gara batera eta gutxienez 85 urte gero hau, kapaz izin gara hau egiteko. Eta, bueno, bierra handiz ez hausena egiten, danok eskerrik asko zuen parte gaitik eta hori, eta material hau posible da ikustea, bai, ez da internet? Bai, dokumentala oraindik ez dago ikusgai, zeren aurkezpen ofiziala izango da festival, giza eskubideko festivalean. Baino bai asmoa da hori eta gero, bueno, ba, mugitzea, azkenean horregatik egin genuen, nolabait zabaltzeko ahalik eta gehien, eta, bueno, ba, interesatuak baldin bazaudete, antolatuko dugu edo ikusiko dugu, bai. Hori, Juan de Diosena be bai da... Ah, Juan de Diosena, bai, bi bideo horiek, nik uste dut, weborrian, marinabaska.eu weborrian, hor dagola arxibo bat, como de dokumentat, no se como pone, documentación gráfica o audiovisual, eta nik uste etorri igual bideoak badaude, hauek eta gehiago badaude. Eta gero bestela, que creo que ya está agotado, ¿no? El álbum fotográfico. Sí, ¿no? Es que ahí ven... Sí, no, iba a decir porque ahí venía un CD, pero ya nada, se agotó ese libro. Pero bueno, me estaba preguntando eso, que los vídeos que he puesto... están en esta página web, en marinabasca.eu, si no recuerdo cómo pone, pero creo que pone archivo multimedia, digital... ¿Estás mirando? Apunta tu dote, vale. Vale. Y creo que ahí podéis ver estos vídeos, algún otro más, y luego también otra cosa que se me ha olvidado mencionar, antes de hacer el documental, también hicimos que ese sí que está online y se puede ver. Si ponéis en Google Batalla de Machichaco en 7 minutos, sale un vídeo que hicimos también pues un poco con esta intención, como muy explicado, como muy básico, pero con dibujitos, pues un poco con la misma idea de poder explicar de una forma sencilla a las generaciones más jóvenes, bueno, pues todo esto que yo os he contado en no sé cuánto tiempo he tardado, pero en 7 minutos. Entonces ese también lo podéis ver, está en Google y lo podéis compartir y todo lo que queráis.
Una cuestión sobre el Guipúzcoa y luego una duda que tengo sobre el Navarra. Vale. El Guipúzcoa entró por ahí, por detrás tuyo, ardiendo, pero creo que se le reparó bien y el 1 de mayo estaba en Bermeo dándole zurra a los flechas negras que bajaban corriendo de Sollube y se tiraban al agua. ¿Es cierto? Pues no lo sé, me imagino que sí. Y segunda. Y segunda, en Navarra, el Pecio está hundido allí, a la altura, el mar. Toda la exploración submarina sí. que se ha hecho, lo que se ha conseguido es en Navarra, o en Navarra todavía sigue allí enterrado. No se ha encontrado. Se encontró algo usted. Sí, no ha aparecido. No sé, ¿quieres responder tú? No ha aparecido. Se sabe, de hecho, por ejemplo, yo sé que mi padre, cuando estuvieron los submarinistas, estuvo muy encima, incluso fue allí, en el barco. Creo que en aquel momento también había algún superviviente de Navarra todavía vivo y fueron a, más o menos se acordaban de la zona y nada, no ha aparecido. Sin más. Leyenda. Ha sido un gusto poder hacer esta charla porque esto está gestado hace más de un año en las circunstancias que todo el mundo sabemos. En nuestras reuniones sí podía ser, no ser, las gestiones que han hecho compañeros y compañeras de Oroitus, el apoyo que hemos tenido del Ayuntamiento y vuestra asociación, maquetistas, y ha sido una suerte que podamos llevarlo a cabo y es un honor poder traer la memoria de esas personas que les hemos puesto nombre y casi cara. Bueno, suerte y trabajo por vuestra parte también, ¿eh? O sea. Sí, las circunstancias han sido difíciles, pero sí. Bien, me gustaría entender la motivación que tuvieron para enfrentarse al Canarias. Es decir, si el Galdames ya se entregaba en puerto a los sublevados y no tenía posibilidad de escapar, ¿quién tomó la decisión de enfrentarse al Canarias? ¿El capitán del BOC? ¿Por qué motivo? O sea, por el motivo era o rendirse o pelear. Y sí que, por ejemplo, algo que no se ha comentado, pero por ejemplo, el capitán del Navarra se hundió con el barco. Y dijo eso, dijo que él prefería que sus huesos descansaran en la mar que morir fusilado en una cárcel. Entonces, pues muchos al final era un poco por eso, porque preferían morir. A ver, también quizás una idea muy romántica y habría de todo, ¿eh? Pero principalmente era eso, era porque también sabían que A ver, nadie se esperaba que pasase lo que pasó. O sea, ellos pensaban que si se rendían les iban a arrestar y si les arrestaban les iban a fusilar. O sea, ¿tenían la posibilidad de huir a costa como hizo el...? No, al final eran barcos pequeños y aparte que el Canarias tampoco les dio la posibilidad de rendirse, o sea, seguía atacando y al final era una lucha muy desigual porque, por ejemplo, el Donostia, que sí que huyó, huyó porque es que ni siquiera, o sea, si el alcance, no me acuerdo ahora las cifras, pero si su alcance de tiro era, me invento, 50 metros, pues el del Canarias era 500. Bueno, me he pasado. Pero vamos, para que os hagáis un poco la idea de la escala, era una... Entonces era como un poco, bueno, pues hacer lo que podamos, pero... Vaya, además... Ah, bueno, espera. Perdona, ¿eh? Vale, voy a pasar a Javier. Es que anteriormente, por parte de la Marina franquista, habían detenido un barco, que no me acuerdo ahora el nombre, un barco también de la República, lo tuvieron a la altura de Santander y fusilaron a todos los tripulantes. Todo eso era muy conocido y entonces ellos esperaban que si se rendían, pues iban a correr la misma suerte. Un poco para completar la idea, claro, está el ingrediente de saber que si te capturan te van a fusilar. Pero hay una frase muy bonita de un escritor inglés del siglo XIII en una batalla que hubo entre ingleses y vascos. Porque eran rudos de corazón,
prefirieron morir antes que rendirse. Es una frase clásica y creo que se ajusta a la manera de sentir de aquellos hombres. Sí, es, mira, pues no es del siglo XIII esa, seguro. Es que también otra cosa que no he mencionado, que en el documental, por ejemplo, aparece, no sé si sabéis, ahora no me acuerdo, pero es una frase muy parecida a la que acabas de decir, y otra cosa que aparece en el documental es Cecil Day Lewis, que bueno, era periodista y estuvo aquí durante la guerra, escribió también un libro de poemas que se llama En Navarra, en el que va contando bueno, pues, un poco lo que sucedió, y tiene una frase similar, y en el documental vamos intercalando también estrofas de ese poema. Y no sé si alguien por aquí está comentando algo. O... Ah, no. Sí, sí, sí. Ah, eso, en el monumento anterior. Sí, comentan por aquí que en el monumento que había anteriormente en el Cabo Machichaco, bueno, que también era de Basterrechea, estaba escrita esa frase. ¿Era el anterior, no, de Basterrechea? Ah, vale. Pues no, me he confundido yo. Sí, respecto a la posibilidad de huir, que preguntaba el compañero, tampoco tenían velocidad. Es decir, los bows daban 4.5 nudos por Marbella y el acorazado pues daría 20. Efectivamente. Aparte que estaban más lejos de costa, le tenían cerrado por todas partes. Sí, la única posibilidad es eso, que mientras estaba atacando a uno, pues eso, mientras atacaba el Navarra, el Donostia aprovechó para huir, pero no, o sea, todos a la vez no podían. Saliéndonos un poco del orden, yo te pediría permiso. Este es un poema que yo hice a los Gudaris de la Mar. Bueno, no sé si puedo o no puedo. Sí. Es corto. La verdad, tú... Nik euskera ikasten ari naiz, euskaltegian errenteria, eta erderaz egingo du. Gudaris de la Mar, eran poco más de 10, todos heridos, los hombres que quedaban a bordo del pequeño barco, tan pequeño como grande era su corazón, tan pequeño como enorme era su amor por la libertad. Sobre el bow Navarra quedó la sangre de los Gudaris de la Mar, pero jamás se hizo bandera blanca alguna allí en lo alto. Hasta hundirse en las aguas del Golfo de Vizcaya, solo la Ikurriña ondeó orgullosa. Eran poco más de 10, todos heridos. Y enfrente estaba el fuerte crucero acorazado. Y como dijera el poeta alguna vez, porque eran rudos de corazón, prefirieron morir antes que rendirse. Eran poco más de 10, todos heridos, los que dijeron a sus compañeros del Donostia: idos a casa, compañeros, que nosotros terminamos solos este partido de pelota. Eran poco más de 10, todos heridos, los que despidieron a Navarra en su viaje eterno a lo profundo, desde la pequeña chalupa, tan pequeña como grande fue su valor y enorme su amor por la libertad de Euskadi. Eran poco más de 10. Todos heridos. Galdetu nahi dut, ze aipatu duzu, bouek zen nolako lan egiten zuten, eskolta lana, merkanteak, eta garrantzia izan zuten bebai, umeen exilioan, nola? Abana itxasuntzian, bai. Zioan zenean, eta beste batzuk, hor bebai bere lan egin zuten, ezta? Bai. Bueno, de hecho hori, Euskal Bouak bideoan ikusten da, pixka bat, nola, bai. Bai, o sea, estaba comentando Esther, pero bueno, eso lo he dicho, ¿no? No he dicho que... Igual se me ha olvidado. Bueno, que otra de las labores que hacía la Marina de Guerra era eso, la escolta de barcos que llevaban refugiados, pues en La Habana era el más conocido, pero sí, y comentaba que eso en el vídeo de Bous Vascos se ve un poco. Pues nada, ya, si no hay más preguntas, comentarios, poemas, ya. Bueno, es que ricas, joder.
coge el micrófono. Coge el micrófono. Bueno, un poco de asemelaje con la sociedad, con la asociación Machichaco, y aquí a su presidente le entregamos un pequeño presente recuerdo de esta, de este evento. Simplemente una cosa, agradeceros siempre desde Oroitus el que con la que está cayendo nos reunamos aquí. Tiempos de guerra, todos son malos, pero recordar esto siempre hemos pensado es para que no se repita, las cosas se repiten. El mundo es mundo y esto es así. Solamente deciros que mañana tenemos el acto de la escenificación, esperemos que no llueva, la escenificación de ese cuadro que está en Ajurianea. El señor Lendakari nos ha permitido, después de las prósperas intervenciones que ha hecho el ayuntamiento, para que se pueda publicar solamente para este acto. Mañana lo escenificaremos en la Ría y, sobre todo, es el homenaje a las personas olvidadas de Portugalete en el 700 aniversario. Esa es la aportación que Oroitus presenta a Portugalete, al ayuntamiento y a todos vosotros. Mañana a la 1 estaremos ahí. ¡Bravo!